Hola mis queridos amigos, un saludo a todos mis suscriptores, compañeros, amigos. Hace tiempo realicé este mecanismo a base de ¿cómo se llama? Un código, ¿no? De seguridad. Una pequeña chapita, lo hice para un pequeño proyecto aquí en casa. Entonces, pues creo que es el momento de hacerlo en metal. Así que, por favor, acompáñenme. Y pues a ver qué sale, ¿no? Amigos, aquí les muestro brevemente cómo funciona el mecanismo. ¿Vale? Cómo va quedando cada uno de los cuencos alineados de tal forma que, me pase un poquito, que van a permitir la apertura, ¿no? del mecanismo de la combinación. Ahí me faltó un poquito, ahí está otra vez, ¿sale? Pone que ahí estando cerrado da unas vueltas para que quede pues cerrado, ¿no? En lugar de un candado. Y claro, meneándole aquí el indicador, las manecillas. Ay, no tengo el dato exacto del nombre de esta perilla, pero bueno, el registrador de clave, que le había hecho una pequeña pestañita para desincronizando, ¿no? las vueltas, tanto de derecha a izquierda en cada una de las tres de estos tres disquitos. Nada más que esta vez lo voy a hacer diferente, porque aquí, como pueden observar, se mueve, tiene un poco de movimiento. Pero bueno, no los canso más, procedamos a elaborarlo, para lo cual, pues, bueno, encontré este pedazo de disco de corte de metal que ya no funciona. Voy a utilizar este diámetro para que sea exacto y formar los tres discos que se requieren. Además, le voy a meter un resorte entre cada uno de los discos. Este va a ser su eje, pero a la vez voy a cortarle unas pequeñas porciones de este tubito, de este metal, que van a ser estas. Ay, me salí de cuadro. Que serían estas. Ajá. Los voy a sacar de aquí. ¿Qué más? Ahí quedó. Bueno, ya lo encontré. De aquí voy a ir sacando las circunferencias que iré trazando para darle la forma de los discos de esta pequeña solera que tenía por ahí. Así que acompáñenme. Pues aquí ya le hicimos el trazo. Lo que va a ser la circunferencia, ya le guardé al centro. Falta holgarle, abocardarle un poquito para que vaya insertado aquí. De momento ahorita estoy dando forma, desbastándole con la esmeriladora. Debo mencionar que este procedimiento se puede hacer con el torno, sería lo más idóneo, pero para quienes no tengan o no tengamos la facilidad de tener una de esas máquinas, también se puede hacer de una manera manual utilizando nuestras esmeriladoras hasta lograr el diámetro. Ya ustedes lo verán ahorita. ¿Sale?
Y bueno, amigos, ya tenemos nuestra plantilla. Procederé a hacer otras dos de la misma medida, mismo diámetro, e ir desarrollando el proyecto. Continuando con el proyecto, amigos, compañeros, pues miren, ya elaboré las tablitas, los circulitos que van a conformar el proyecto, ¿sí? Entonces cada uno con diferentes barrenos para una diferente necesidad y objetivo. Lo único que voy a hacer ahorita es desbastar un poquito del centro, a manera que entre la flechita, los tres, porque uno va a ser para mi plantilla, lo voy a destinar, ¿sí? Bueno, independientemente del que hice originalmente de madera, como pueden observar, el diámetro es mayor que el de estos este otro mecanismo que estoy por desarrollar. Lo quise hacer más compacto porque lo necesito para un trabajo personal, y pues nadie como el que lo haga, ¿no? Para quedar satisfecho con nuestra propia clave, todo, y y bueno, demos seguimiento. Pero la idea es irle dando en todo el diámetro de nuestro barreno con este tipo de piedra, que es especialmente utilizada para desbaste en metal. Y bueno, ir midiendo poco a poco hasta lograr que entre. Parece que ya quedó. Vamos a darle unos pequeños golpecitos con mira. Como ya entró, ¿sí? Pueden observar. Voy a dejarlo lo más forzado, y en dado caso le voy a meter, si acaso, un puntito de soldadura, manera que quede más resistente. Esto voy a hacer con las próximas dos plaquitas, y colocar un resorte entre placa y placa, que es lo que va a servir como un refuerzo. Un refuerzo para que no esté flojo. ¿Sí? Sale. Y sí, amigos, como les explico, bueno, ya barrené dos, voy por dos plaquitas de estas, pero comencé a hacer el desbaste de esta sección. Este va a ser bueno, después voy a diseñar con otra solera lo que va a ser el seguro de apertura de nuestro sistema de combinación. Calculo yo que le desbasté como medio centímetro más o menos, pero bueno, ahí ya será consideración del que lo esté desarrollando, ¿sale? Continuamos. Quise adelantar un poco más el video para que no fuera tan tedioso, pero este va a consistir en nuestro sistema de combinación, ¿sí? Miren, son los tres los tres discos junto con sus pernos. ¿Sale? Les metí el sistema de resorte que en un principio les comenté. Estas van a ser sus pequeñas carcasas. Ajá, ya le barrené, como pueden observar. Y pues ahorita estoy en el proceso de fabricación del pasador, que lo hice con este redondo. Y bueno, vamos a adaptar esta pestañita, que va a contener el ancho, ¿no? El ancho que necesito para poder realizar el segurito del pasador. Continuemos. Ya casi vamos a la etapa final. Miren, ya le construí las pastillitas que van a conformar nuestro sistema de la combinación. Es apegado a un sistema de combinación de cajas fuertes. Ya está lo que es el pasador. Voy a tener que hacerle todavía algunas modificaciones, no va a quedar así del todo. Posteriormente, bueno, aquí voy a hacer el sincronizador. Vamos, una ruedita similar a esta, no sé cómo se pueda llamar, en la que va a estar con los diferentes números, a manera de que tanto izquierda como derecha se hagan los movimientos y permita tanto
la apertura como el cierre, ¿verdad? De nuestra puerta. Bien. Bien. Ya casi, amigos, ya casi queda, mire. Ya le corté todo el exceso, el excedente de material. Este también yo creo que se lo voy a quitar, porque voy a dejarlo todo tapado. Todo tapado la... este candado, este cerrojo de seguridad. Ahorita voy a diseñar lo que es la ruedita principal, que está bien montada aquí, pero le voy a grabar los números alrededor para poder ubicarlo, ¿no? Y ya tener la clave que va a permitirnos abrir nuestro sistema. Esta máquina es la que voy a usar para poder marcar de manera permanente los números que me van a guiar para el sistema de combinación, y más adelante pues será instalado aquí en esta puertita para esta máquina que les mencionaba. Como ven, pues luce más o menos, ¿no? Pero va a lucir mejor una vez que esté pintado. De momento pues pues ahí vamos, compañeros. Más adelante les voy a mostrar ya su clave y cómo va a funcionar una vez montada aquí. O antes, tal vez, antes de montarla. Sí, yo creo que antes. ¿Para qué darle tantas largas, ya? Saludos. Hola, amigos, pues aquí presentándoles una vez más nuestro proyecto. Ya le diseñé lo que es el lector de código. Esta va a ser la flechita indicadora una vez que vayan girando tanto a derecha como a la izquierda. Y ahorita nada más basta esperar a que seque y posteriormente instalarlo, pero quise hacer la prueba para que ustedes lo vieran ya pintado. A ver. Miren, amigos, pues ya le di una manita de gato, ¿no? Ya quedó, ya resalté lo que son los números en el lector de código. Y bueno, vamos a ver, ahorita no abre. Ajá, entonces, vamos a ver qué onda. Supuestamente debe de... ya me equivoqué. A ver, aguante, ya me acordé. ¿Vieron, amigos? Ahora sí, ya quedó listo. Espero les haya gustado y no se olviden de dar like, ¿no? Para muchos quizás se vea feo, pero pues no me importa a mí. Lo que me importa es a mí la funcionalidad. Y bueno, darles a conocer un poquito de lo que es el procedimiento para hacer un sistema de combinación similares a los de las cajas fuertes. Nos vemos.